Twitch.tv. Let's go. Ah, pero no he puesto. Ah, claro. Tengo que cambiar lo que viene a ser el título directo, que sería importante, la verdad. Resident Evil 2. Go. Hola, huevito. Tengo miedo. ¿Qué tal, Gerard? ¿Qué tal, Veloseta? Roquito, hola, Borderetas, Sith, Arkham. ¡Hombre, Sith! Desde el Dark Souls, que no te pasas por aquí, hombre. Arkham Knight, Solo Web, Dex, Imperius, Forfetti. Hola a todos. Full Clear. Yo es que solo conozco a Leon. ¡Oh! Siete meses, y cada mes que pasa más te quiero, bro, por muchos más meses y años juntos. Qué bonito. Muchas gracias, huevito, de verdad. Siete mesazos. Muchas gracias por estar por aquí. No homo, por supuesto. Hashtag. No homo. Hola, Gace, ¿qué tal, Mateo? ¿Qué tal, Shaky? Me pasé el otro día un poquito, Hugo. Hugo, siempre Hugo. ¿Qué tal, el Sebas Girobo? Muy buenas, Alex. Vamos a empezar, sinceramente. Yo soy más de Leon, pero porque es el único que conozco. Obviamente me pasaré los dos, no sé si los dos en directo. Imagino que la historia es complementaria, ¿no? Tienes que pasarte las dos para saber qué pasa o algo así, entiendo. Entiendo. Pero bueno, ¿qué tal, travieso? Claire, ¿pero por qué Claire? No, si, vamos a someterlo a votación. Vamos a someterlo a votación. Van con Carrie. Con Carrie tengo que hacer una cosita hoy. Strau. Paul Me. Claire. Leon. ¿Qué personaje juego? Create Paul. Let's go. Os lo pongo por el chat, ¿vale? Dame un poco de tu yogur, estaría encantado. Podéis votar, creo que ha salido un mensaje incluso en el chat para que no tengáis ni que entrar a la encuesta. Así que votad y lo vamos viendo. Muchas gracias, Sebas, por ese follow. A mí es que me gusta más Leon, pero básicamente porque no conozco a la otra, ya está, no tiene más. De momento va ganando Leon. De momento. Leon, Leon, Leon. ¿Cómo estás, youtuber y streamer profesional? Mira, macho, soy un youtuber de palo, más malo que yo que sé qué, y streamer peor aún. Porque por lo menos los vídeos los subo todos los días. Ah, no, tampoco. No he jugado ningún Resident Evil en la vida. Yo he jugado al 1, al 4 y al 5. Si quieres seguir el canon de Resident Evil 2, sería Claire y después Leon. ¿Ves? Ahí está lo importante. Pero ¿cómo va la votación? Porque al fin y al cabo tengo que hacer caso. Si no, ¿para qué la hago? De momento va ganando Leon. Va ganando Leon. Nadie quiere a Claire. Nadie quiere a Claire. Claire, nadie te quiere. Muchas gracias por el follow, travieso. Yay, ¿qué pasa, Dark? Claire y después Leon. A ver, pues si eso es importante, entonces empiezo con Claire. Qué raro que no esté jugando al Blazing, hombre. También hay que darle otras cositas de vez en cuando. Pues si me decís que empieza la historia con Claire, debería jugar con Claire, ¿verdad? El lore es Leon y después tiras el juego.
¿Desde cuándo esto es una democracia? A ver, pues también es verdad. A ver. Tras días en el silencio de la radio, el joven policía Leon S. Kennedy decide investigar por sus propios medios. Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Una pesadilla diferente la guarda Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su sosegada vida. A mí me gusta lo de sosegar. ¿Qué tal, Mark? Pues empieza con Claire, va. Si me habéis dicho que la historia empieza con Claire, la historia canon empieza con Claire, pues vamos a empezar con Claire. Y... es que me han dicho que... muchas gracias, Dani, por ese follow. Me han dicho... y vosotros sois los mejores, de verdad. Me han dicho que... que jueguen hardcore, que va a ser más divertido. Por el tema de que necesito cintas... necesito tinta para guardar. Y eso me gusta. Y eso me gusta bastante, porque le da dificultad. No existe el guardado automático. Es que me gusta eso. ¿Cómo lo veis? No me flipe. Es que es la primera vez que juego. También es cierto eso. Que no he jugado. Me voy, que yo no he empezado con Claire. Saludos, Dark. Muchas gracias por haber estado por aquí. Ve al estándar. Debería, ¿no? Supongo que debería. Si no has jugado nunca, juega normal. Buah. Vamos a jugar estándar. Me da un poco de lástima. Pero bueno, con dos huevos, papu, hardcore. Yo jugaría el estándar. Yo jugué a Resident Evil antes de jugar al remake. Yo no. Bueno, vamos allá. Decidme si se escucha fuerte en relación a... bueno, ya sabéis. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos. Pensé que iba borracha. Te imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, hoy no, hoy no. ¿Vale? De momento no, vaya. La pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto viviente, tío. Ahora me apetece una hamburguesa. ¡Toma! Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma, tú. Hey, tienes que ser fuerte. ¡Qué buen que va! ¿Vale? No dejarte llevar por el... yo, a mí me ha entrado hambre, ¿eh? Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. ¡Guau, qué hambre! ¡Me cago en el... tío, esto! Ok, Dark, gracias por hacer molestarte en quedarme, en serio. Tengo que dormir. A tomar por el culo. Llegué tarde, acabamos de empezar, Rodrigo. Literalmente, acabamos de empezar. Sí, sí, ahora tengo mucha hambre. Y no me gusta la idea. Pedazo de chija. No. No. ¿A quién se le ocurre? Se te va a comer. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Se te va a comer 100%, claro. No me gusta ya esto, ¿dónde está? No me gusta ya por dónde está yendo esto. ¿En este juego hay Delete Damage? Sí, pero este se calcula más fácil. ¿Sabes que estaré bien? ¿Te imaginas? Ahora ahí pone McDonald's en vez de Raccoon City. Vale, sé que Chris es un personaje de otros... vale, de hecho es el del 5, ¿no? Chris Redfield es el del 5. Que creo que de hecho sale antes. Voy a tener problemas. Normal. ¿Qué? Me salen muchos anuncios, pero voy a Twitch. De hecho, ninguno me está apoyando directamente. Porque... ¿hola? Hasta que no tenga el partner de Twitch, los anuncios que pone Twitch no me dan dinero a mí. Se los llevan ellos. Pero gracias igualmente. La opinión, o sea, la opinión, la intención cuenta, que lo sepáis. Muy buena, Madra Legends. Bueno, correr. Vale, esto es importante. ¿En serio corres así de mal? ¿En serio esto es lo máximo que puedes correr? ¿Me lo estás diciendo en serio? Vamos a ver, es un coche de policía que está parado delante de una tienda que casualmente está cerrada, con las luces encendidas. Yo... si fuese tú, cojo, me voy con la moto,
Y no vuelvo a este sitio nunca, así que vamos a intentarlo. No me deja. ¡No, es que no corre! Lea arriba. ¿Dónde? ¿Mizoil? ¿Gas Station? ¿Dónde? Buah, la gasolina está carísima, ¿eh? Me estoy mojando. Like por la ulti de Minato. Nice. A ver. Después de ver tu vídeo de los summons, Minatín Voltage, me calenté y le tiré un multi. Mala decisión, me salió una mierda. Lo siento, amigo mío. Velocidad igualada a la de Minato. ¿Qué está pasando? Muy buenas, Slendy, por cierto. Es que no, no lo he visto. Vuelve a pegarlo si había algo. Hay pisadas de sangre. ¡Mucho mejor! ¡Ah! Son mías. No, no son mías. Muchísimo mejor, ¿eh? Ahora tengo más ganas de entrar aún. ¿Me la llevo? No, no me la llevo. ¡Qué juego de mierda, eh! Falsísimo. Leer para el PvP corriendo así, no, bueno, así la verdad es que no corre mucho, ¿eh? Bueno, tengo miedo, pero me toca entrar. ¡Oh! ¡Hay un sub! ¡De Facebook! No me gusta el tema linternas, ¿eh? No me gusta una mierda el tema linternas. Muchas gracias, Fake Gold, por ese pedazo de sub. Muchas, muchas gracias. No me gusta... ¡Ah! ¡La madre que parió la puta puerta! Esto va a salir muy mal. No me. Que sepáis que no exagero, de verdad que me da muchísimo miedo, lo prometo. Se oye a un tío respirar no muy bien. No. Que no, que, ¿por qué no me puedo ir? Me quiero ir, quiero coger mi moto e irme a casa. A jugar al Blazing. Es que no quiero pasar. ¡Ah! ¡Joder, me asusta la sombra! ¡No! No estoy pasando, güey. Vale, en este pasillo no hay nada. Ahora falta saber qué hay en este pasillo. Vale. ¿Estás bien? Que te conteste o pégale un tiro ya mismo, es que me da igual. Voy a ver. No vas a ver. No vas a ver si yo no quiero que vayas a ver. Chris es el hermano de Claire. Es el prota del Resident Evil 1 junto a Jill. ¿Ves? De Jill sí que me acuerdo. El Phantom Castle, lo he hecho antes de empezar. Pero luego tendré que hacerlo igualmente. Es que no me gusta, voy a ir por aquí. Porque no me estoy cubriendo lo que hay en esa puerta. Y no me gusta la idea. Voy a ir por aquí. Podría robar unas papas. Buah, me va a asustar, es que ahora no quiero pasar. Vale. Tengo todos los puntos cubiertos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Pero haz algo! ¿Pero de qué me sirve acercarme? ¡No quiero pasar! ¡No quiero pasar, de verdad! ¡Y le dejo ahí! ¡Morirse! ¿Pero este qué clase de policía es? No. Mira, da igual, corre. Que pase lo que tenga que pasar. Perdone, ¿ocurre algo? Atrás, señorita, yo me ocupo. ¡Suéltale! ¡Henry, cógelo, suéltale! Buah, te está haciendo caso, ¿eh? No des un paso más. ¡Atrás de ti, imbécil! ¡Eso es buenísimo! ¡Toma! Toda la cara. Buah, no me gusta la sensibilidad de momento, ¿eh? ¡Atrás de ti, imbécil! Pégale. ¿Se va a levantar? No se va a levantar. Ok, Dark, muchas gracias. Que aproveche la ducha, compañero. ¿Puedo robarle hasta la pistola o algo? ¡Ah! ¡Una llave! No me lo esperaba. Pues aquí mismo. Abrir inventario.
Menos mal que no está en modo hardcore. ¿Qué pasa? ¿Se te mete a lo loco el zombie? Te hace pupita el zombie. ¡Eh! ¡Pero hombre, ya! ¡Claro que no! ¿Cómo en todo? ¡No! ¡Pero quieres recargar! ¡Pateale o algo! ¡Pero es que eres tonta! ¿Es que te mereces morir? ¡No! ¿Por qué me cerra la puerta? Esto me parece muy feo. ¡No! ¿Qué demonios? No me gusta, ¿eh? No te levantes más, ¿eh? Creo que tengo que usar la llave, ¿verdad? ¿Pero quieres abrir la puerta, niña? ¡Wow! ¿Llave del almacén? ¿Estoy en el almacén? ¡Abre! ¿Ya se asustó? Me asustó una puerta. ¿Voy a tener que disparar a la puerta? No sé salir. ¿Qué ranking estás? 4000 y algo, más o menos. ¡Aquí! Que sí. Dale. Lo tengo. No quiero más zombies, ¿eh? No. Venga. ¡Ah! ¡La madre que lo parió! No. ¡Por aquí! ¡Corre, niña! ¡Pero otro! ¿Pero qué me queréis dejar? No dispares. ¡Al suelo! Hay que salir de aquí. ¿Estás bien? Os prometo que no estoy exagerando. Lo prometo. Tengo mucho miedo, ¿eh? Gracias. Ya me las darás, si vivimos. Mierda. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate. ¿Policía? El cinturón. Lion. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. Yo no iría. ¿Eres policía? Sí. ¿Y Lee tú no? Kennedy. ¿Y tú? Claire Redfield. Se supone que tú también, ¿no? Aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Están mejor los zombies del Fortnite. Me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No, he jugado al 1, pero no me lo terminé de pasar porque lo jugué muy de pequeño. Y he jugado al 4 y al 5. El 4 es mi favorito con diferencia. Me gustó muchísimo. Por eso le tengo cariño a Leon. Ojo, pues Rodrigo, en algún momento pensó en teñirme. Pero de momento no. Hago lo que puedo, Sid. Yo tengo recursos limitados, tengo 3 balas. Yo sabía, teniendo en cuenta que al primero me ha costado matarlo 8 balas o 7, a estos dos no los iba a matar con 3. ¡Atrás de ti, imbécil! Buah, como recuerdo el Resident Evil 4, en serio. Nice. ¿Y aquí vas a hacer un full steps? Espero que no, porque me va a dar un ataque. Atención a todos. Pues algo así, Dragon Slayer. Algo así. Debido a la extensión de la epidemia,
Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. Pues al próximo que salió en tema de Limit Break, pues... En algún momento le toca a Dama dar a Sixpack y eso me da bastante miedo. No, hay supervivientes. Esto es yo quiero que se lo hagan al Garaskin. Tiene que haber. ¿Tienes algún dupe de Claire? Varios. Morir es vivir. Morir es vivir. Me encanta el 4, ¿eh? No, el 3 solo dura el torneo mundial en el Dokkan. De hecho, antes duraba más el Phantom Castle. No me gusta la idea. No, en el coche. Es que me voy. No, es que ¿qué haces? Sí, da marcha atrás y vámonos de aquí. ¡Sal ahora! ¡No puedo! ¿Cuándo sales? No, al Dragon Ball Legends no juego. Bueno, cuando salga el PvP nuevo, Madara. De momento no se lo voy a hacer. Sería interesante, ¿no? ¿O no? ¡Mierda! ¿Cómo viaja? ¿Dónde está Leon? No puede haber muerto. Sabemos que no. Ah, no está muerto. ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡Bien jodido! ¡No puedo quedarme! No, ¡es peligroso! ¡No puedes, no! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¿Pero y ese grito? Sí, pero no sé dónde tengo que ir, así que guíame, hija mía. Yo... ¿A un callejón sin salida? No buena idea, ¿verdad? No. Vamos a dejarnos de tonterías. No quiero explorar ahora, ¿eh? Los coleccionables para luego. Hola, buenas tardes. Ah, que por aquí tampoco es. Pues muy bien. ¿Y dónde voy yo ahora? ¡Ah! Tú cébate con ese señor, ¿eh? De mí no vais a sacar nada. Tengo poca chicha. ¡Pero que no es por aquí tampoco! Tengo miedo. ¡No! Un mordisquito. Estoy bien. Al final va a ser por ahí todo. Ah, no, si al final sí que era por ahí. Me descojono. Parece el fin del mundo. ¡Que me dejes! ¡Sube! ¡No! ¡Por aquí! ¡No subas! La comisaría. Ya casi estoy. ¿Cómo estoy de vida? Estoy bien. Estoy de vida bien. Vale, zombies. ¿Pero cómo salió en esta ciudad? Pues basta. Con lo fácil que sería saltar por encima de los coches. Pero no. Demasiado fácil. Está la puerta cerrada, ¿verdad? Está la puerta cerrada y no me va a gustar. Sí, está abierta. Básicamente, Ivano, me han dicho que la historia como tal empieza con esta señora. Que ya ni me acuerdo el nombre. ¿Claire? Logro desbloqueado. Bienvenidos a la ciudad de los muertos. La verdad es que no parecéis muy listos vosotros. Venga. No.
Por aquí van a salir zombies luego. Seguro. Y te mueres. Está todo cerrado, ¿eh? No me gusta. ¿Qué es eso? No es nada. Venga, va. Tiramos para adelante. Cuidado con la puerta. No, 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 no hagas eso. Tira para atrás. No, no, o sea, no he pedido en ningún momento que hicieras eso. Te van a coger, te van a hacer algo. Te van a hacer algo, pero 100%. Pero ¿dónde vas? No. Dejadme salir. Hay agua. No me gusta el agua. Lo cual me parece muy triste porque debería oírse. ¿Qué edad tienes? Tengo 24. A veces ni me acuerdo, lo prometo. Desde los 18 como que dejé de contar seriamente. Yo imagino que andar más despacio. No, hombre, no. No me hagas eso. Yo imagino que andar o más despacio o más rápido dará igual, porque estarán los sustos scripteados. Pero me da igual. Te va a gustar más cuando salgan perros mal hecho. ¿Y una Coca-Cola? ¿Unas Coca-Cola? No me puedo mover. Aquí tiene pinta de haber armas. ¿Por qué no miras? Es una bolsa de armas de toda la vida. Concéntrate, Claire. Concéntrate, sí. Concéntrate. Te va a hacer falta. Hola, buenas tardes. Quiero un algo. Algo, mira, voy a tener que pasar por ahí y no me gusta la idea. ¡Ah! Se ha abierto. Y se ha cerrado sola. Yo desconfiaría. O sea, desconfiaría mucho de un sitio en el que pasa esto. ¿Por qué se cierra sola? Te vas a levantar y lo sabes. Llámame loco, pero ¿por qué no pide refuerzos? Porque los refuerzos están dentro, solo que están en forma de esto. Lo que no sé es para qué he entrado aquí. Igual hay algo ahí detrás. Pero igual no. Ah, aquí hay algo. ¡Enciende la luz! ¡Tú! ¡Ah! He cogido algo. Balas, he cogido balas. Tenías balas, muchas gracias, señor. No se levante, ¿eh? No vaya usted a levantarse, que se le ve cansado. Y mi novia. Mi novia está en su casa, que está malita. Y Carrie estará en su casa, que está... Bueno, Carrie está, ya sabéis, Carrie vive arriba. Es que ya siempre digo su casa, porque como vive arriba. Qué detalle, ¿eh? Como Carrie vive arriba, ya como si fuese otra casa. Tiene 24, pero de edad mental menos 1. Y por eso lo asusta con puertas. Joder, macho. Que es cierto, ¿vale? Pero un poco de, por favor, un respeto, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué se cierra sola? Es que es normal que me asuste. Pero ¿cómo se... ¿Por qué se cierra sola? ¿Jugarías en realidad virtual? Ni de coña. Ni de coña. Voy a tener que pasar por el medio. Y no me gusta... Ah, vale, no hay que mantenerlo. No me gusta nada esto, ¿eh? ¿Carrie está en directo también? Pues no lo sé, la verdad. Cleaning in process. Es cierto. Hay una escoba. Hidratante. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Voy a gritar mucho. No quiero gritar. Va a subir mi abuela.
iba a decir, ¿qué te pasa? Oh, Dios mío. Sí, aquí ha pasado algo muy feo, ¿eh? ¿Hay policías? ¡Abrid! ¡Ah! No, no. ¡Rápido! No. ¡Abrid! Con la llave del almacén, claramente. ¡Abrid esta puerta! ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás, melón? ¡No me lo estás poniendo fácil! ¿Cuál es esta puerta? Hay muchas puertas. ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido, súbela! Oye, selección, literalmente, ayuda. Selección natural. Es que te den, lo siento, ¿eh? ¡Espera! ¡Dame la otra mano! ¡Está bien, te tengo! Sí, no, no le tienes, claramente. ¡Claramente no le tienes! ¡Pero no tires! ¡No tires! ¡Queda de sí! Dile a Marvin. Marvin está muerto seguro. Lo siento. Ni siquiera me ha dicho que le diga. Do not disturb. No molestéis. No molestéis, no. Claramente no molestéis. Cuaderno de la gente. Way out. ¿Qué es esto? Aléjate de la puerta. No hace falta que me lo digas. No me quedo aquí mucho rato más, ¿eh? No. ¿Pero qué haces? Pero déjame pasar. No. No, claro. O sea, no había zombies hasta ahora. Y ahora tiene que haber muchos zombies más. Estoy muertísimo. Nada, a tomar por culo. Corre, tú corre, niña. Ya te curarás en algún momento. Que no. O sea, que no. Sal. Es que no sé. Es que, para empezar, no sé por qué narices te has metido aquí. Es que no lo entiendo. ¿Pero no ves que no te entiende? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cuidado! Ya voy. ¿Estás bien? Sí. Se acabó. Por ahora. Marvin Branagh. No te olvides de tomar agua. Pues sí que va a hacer falta. Se ve que alguien te ha enseñado bien. Sí, muy bien. Vamos. Me han reventado. Sí, seguro. Vamos. ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas, por si acaso. Ahora estoy... No voy a quedarme mucho. Super chill, ¿eh? Encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa, desde hace semanas. ¿Vacaciones? Eso es genial. Sí, pues podría haber avisado, no vengo, ¿sabes? Parece que hay una salida a través de este pasaje. Bien. Deberíamos ir a un hospital. No, olvídame. Puedo cuidarme solo. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. Toma. Lo necesitarás. Ya avance suficiente, ¿eh? No, vas a necesitarlo. Calla. Dame, cógelo. Ten cuidado. Cógelo. Si ves a una de esas cosas, no importa quiénes fueran, no dudes. Acaba con ellos. O corre. Soy más de correr, sí. No me gusta mucho lo de...
No me gusta la idea de que luego vayas a hacer y me vayas a hacer cositas. No me gusta, ¿eh? Preparar y cortar. Puede usarse para contraatacar LB. Nunca sé cuál es LB. LB es... Vale, ya está. Podrás recuperarlo cuando un enemigo te atrape. Y solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes. Vale. Ok. ¡Ah! Escúchame, yo lo mataba. Yo os prometo que lo mataba. Ah, no me dejan. No me deja, ¿no? ¿O sí? No, no me deja. No, no me deja apuntarle. Muy feo esto, ¿eh? Si yo quiero matarlo, ¿qué? Vale, esto estaba en el cuaderno ese. Encuentra los tres medallones. Vale. Pelea a muerte con cuchillos. ¿Por qué no te da la pistola si se va a morir igual? Pues también es verdad. Deme usted la pistola, señor. Que yo también estoy tocado, ¿eh? Yo creo que necesito un poco de ayuda. Sí, sí, yo necesito un poco de ayuda, ¿eh? Pistola 9 mm con capacidad de 15 disparos personalizado con pequeño. Uso esto. Esto es del juego. Del DLC, ¿no? Bueno, del DLC, no es un DLC realmente. Es por. Ostras, balas. Combinar. Detrás de ti, imbécil. Lo que pasa es que no me gusta porque me gustaría girar la cámara. A ver. Vale, vale, ya lo tengo. Vale, esto es. Spray de primeros auxilios. Claro. Fijaos. Me han mordido en los dos hombros. En el cuello. Y en varios sitios más. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser coger esto. Usar. Y estoy ya con. Vamos. Recién salida del hospital. No ha pasado nada en ningún momento. Nadie me ha mordido varias veces. Porque me he echado un poco de spray en el hombro. Busca plantas. También hay plantas en este. Sé que las había en el 4. Siempre te curas con plantas en todos los Resident Evil. Vale, nos hemos dado cuenta de que por aquí no. Aunque en algún momento tendré que entrar porque había que poner un fusible. Así que luego nos veremos. Pero de momento, pues no me interesa mucho. Ahí hay balas y eso es de mi gustar. Pero esto no lo puedo quitar porque... Ya empezamos con los misplays. Vamos a ver, es celo. Amiga, es celo. No puedes rajarlo, no puedes hacer nada. No puedes, de verdad. Ah, sí puede. Lo siento, no puedo. Estoy muy tenso yo. Si es que me hacéis no querer ayudar a nadie. Ah, una planta. Bah, me voy a saltar de plantas pensando que son decorado. ¡Ah! Me gusta, ¿eh? No soy yo muy fan de las zonas de oscuridad. No soy yo muy fan. Vale, esto está como un poco encerrado, esta zona. Ahí hay fueguecito. Esto, más luz. Es que no me apetece. Os lo prometo, que no me apetece. Mira, como luego te levantes, me voy a cabrear un montón. ¿Qué?
¿Quién va? ¿Quién va? Pues no lo sé, pero... pero no me apetece mucho comprobarlo. ¿Qué quieres que te diga? No... este no tiene balas. Algo. Ayuda. Se ha movido. Eso. ¡Detenido! ¿Bote de algo? No. Parece que no puedo pasar por ahí. Un trébol. Hay una... el... ¡ah! ¡Me cago en ti! Ha escapado. ¿Qué quieren que haga? No, en serio, ¿qué tengo que hacer aquí? Claro, claro, es una comisaría en la que ponían, yo qué sé, decorados extraños. Mira, es que me cago en... va a entrar, ¿verdad? Mira, yo voy corriendo ya. Claro, claro, claro. Es que no, 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 no. No, 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 no. Hasta luego. No me ha visto entrar aquí, con lo cual no va a venir a por mí. Documentos. Registro de los eventos. 25 de septiembre, la comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene órdenes de seguridad de los ciudadanos. Es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podamos. 25 de septiembre, adenda. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche, cuando la muerte del oficial, causando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión. 27 de septiembre, una turba ha atacado a la comisaría, causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia, pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. No podemos. Me estaba siguiendo una señora y yo me he puesto a leer. ¿En serio Cardi vive arriba? Sí. No podemos arreglar las comunicaciones, así que permanecemos aislados. 27 de septiembre. Ha habido una trastifulca en el lado oeste de la comisaría sobre la una del mediodía. Han muerto 12 personas y solo quedan unos pocos sobrevivientes. Todos sucumbiendo al caos. David Ford. A mierda. ¡No! ¡No! No, no son muy... ¡no! ¡Sí, sí, es muy lista! ¡Sí! Me ha dicho quítate. ¡Ah! ¡LB! ¡Toma! Ah, ahora tengo que dispararle bien. ¡Coño! Eso mismo pienso yo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale. ¿El cuchillo se rompe? ¿Esa barra qué es? ¿Quién es Carrie? Tienes que encontrar las estatuas del cuaderno para obtener los medallones. Y creo que las... bueno, no me digáis dónde están las cosas, porque si no va a ser menos divertido. Mientras tanto, pues nos vamos moviendo. Mapa de la comisaría. Mira, esto es bueno. Esto me gusta. La pantalla del mapa no solo te indicará tu ubicación actual, tu entorno inmediato. Tendrás llaves, puntos de interés y objetos que has recogido. Y objetos que has encontrado, pero no has recogido. Vale. Pues mira, aquí hay algo... no, aquí está el baúl. Que has encontrado pero no has recogido. Caja de fusibles. Vale, eso lo sabía. Que es donde imagino que en algún momento tendremos que ir. Ver mapa. Ah, por aquí si quieres salir. Pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no te asomas? Decides ya una vez. No. Si se rompe el cuchillo. La cantidad de plantas que te van a aparecer en este mapa no son pocas. Tú. Dame las balas. Gracias. Twist, vamos. La edición de mapa está en rojo. Es que hay ítems. Si en azul no hay nada. ¡Anda! ¡Tiene hambre! ¡Está gordo! Es gracioso porque de verdad... quiere su comida. Pero apaga la linterna, subnormal.
LB es otro botón. Otro botón, no es el que estabas pulsando. Date quieto ahí en el suelo. Date quieto ahí en el suelo. Ni pistola, manda un logro. A mí me da un poco igual que tenga hambre. Yo quiero sobrevivir. ¡Ah! Buah, cuando se me rompa, ¿eh? No me va a gustar nada. Escúchame, lo he reventado, ¿eh? Lo he reventado bastante fuerte. ¿Qué es eso? Pólvora. ¿Para qué sirve la pólvora? Veamos. ¿Qué tal, Nightwing? Muy buenas. Madara me dio origen dos veces. Pólvora que le da normal. Combina dos de estas para crear munición de pistola. Nice. Oh. Usos de la pólvora. Munición de pistola por pólvora por dos. Granadas ácidas, pólvora más pólvora de alta calidad. Munición de subfusil, pólvora de alta calidad blanca por dos. No queda mucha munición en la comisaría, así que usa bien la pólvora que encuentres. Cada arma requiere munición distinta, así que presta atención cuando las combines o no conseguirás la que necesites. Nice. Oh. De momento solo tengo pistola. Nice. Oh. Balitas. ¿Por qué no abres esta? Pregunto. O sea, quiero decir, hay una caja en medio de cartón muy fácilmente quitable. Neji muere. No. Te pasaste un diamante. ¿Cómo vamos de cuchillo? Está en la mierda ya, ¿eh? Necesito un cuchillo nuevo ya, ¿eh? ¡Ah! Si es que lo sabía. ¿Cómo? Todo tu vida. ¿Te vas a morir ya o qué? ¡Ya está bien, hombre! ¡Ah! ¡Que sigue vivo! No te... ¿Y esto? ¡Pero! ¿Qué me vas a desgastar el cuchillo? ¿Tú solito? Madre mía. ¿Qué tal, Chin? Muy buenas, guapetón. Una caja fuerte. No puedo hacer nada, ¿verdad? Imagínate el hard mode. Yo quiero otro cuchillo. Necesito otro cuchillo, se me está rompiendo. La verdad, necesito otro cuchillo. Decidme que voy a encontrar más cuchillos porque necesito otro cuchillo. Ah, estoy por... Vale, ahora estoy al otro lado de... Por ahí, he entrado por esa puerta de allí, ¿verdad? Sí, por allí, he entrado por allí. Carry o yo. Carry sin. Es en parte tú, en parte carry. Vale, pues parece que no puedo entrar por aquí. Otra puerta que tiene cositas raras. Esta puerta. ¡Welcome, Leon! ¡Welcome, Leon! Madre mía, está metido en el ajo. Pero vamos a ver. Pero. Me cago en. Pero vamos a ver, que te estés quieto de una vez. Con lo fácil que sería, están en el suelo, les pisan la cabeza. Pero no. Pero si estaba rota, ¿por qué no se estaba comiendo las cosas si tenía hambre? León come gamba. Vale, por ahí hay zombies malos. Vale. Pues mira, lo primero que voy a hacer. Necesitas un kunai. Hombre, estaría bien, ¿eh? Lo primero que voy a hacer... Ah, no, estaba allí. ¿Por qué oigo zombies?
Ah, aquí hay una puerta. No lo había visto. ¡Oh! Un texto. Circular sobre las taquillas. Parece que el teclado de... Parece que al teclado de las taquillas le faltan algunas teclas. Sugiero que sea quien sea responsable de este follón encuentre las teclas de repuesto y lo arregle ya. ¿Sabes quién eres, cabrón? Que si no la cagaría de esta manera. ¿Quién si no la cagaría de esta manera? El teclado... Al teclado de las taquillas le faltan algunas teclas. Pero vamos a ver, todo el mundo sabe que si pulsas estos botones de aquí, tal cual, metes el dedo ahí, aunque no esté el botón, funciona. Vale, ahí hay pólvora. ¡Otro cuchillo! ¡Nani! Esto no sé qué es, creo, pero parece pólvora. ¿Y esto qué narices es? Bueno, parece ser que no puedo hacer gran cosa por aquí. Esto era munición de pistola también, ¿no? Vale, perfecto. Hola, buenas tardes. Vengo a robar todo lo que pueda. ¿Esto qué es? ¿Una mochila? Yo no he visto la escoputa, ¿eh? ¿Dónde hay una escoputa? Esto parece dinamita. ¡Ah, está ahí! Mira, sí, no lo había visto. Pero es pequeñita. Y una escopeta más gorda. Necesitas a Konohamaru, siempre necesitas a Konohamaru. Pues nada, no puedo hacer nada más que venirme por aquí. Hacer que este señor habla... ¿esta puerta? ¿Por qué con esta planta no me puedo curar? ¿Por qué? ¿Por qué? Es igual de válida que todas las demás que me he encontrado. Ya está bien. Venga, hasta luego. ¡Oh, no! ¡No! 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 Muchas gracias, Bestio, por ese pedazo de Prime, de verdad, muchas gracias, tío. Sácala detrás tuyo. No, mira, macho, hoy no, por favor. Hoy no, que no veo nada. Vale. Esto se podía hacer en el resto de Resident Evil. Necesito ayuda. No, he fallado dos tiros. ¡No! ¿Pero quieres recargar, niña? Se me ha roto. Mal rollo. Muchas gracias, Bestior, por el Prime, de verdad. Muchas gracias. No quiero pelear contra ti, amigo. ¿El zombie que venía detrás de mí no va a entrar? F cuchillo. ¡Ah! No puedo. Vale, lo he pillado. Igual sí que puedo. ¿Qué es esto? Granadas ígneas. Pero no puedo llevármelo. Ah, sí, sí que puedo ahora mismo, porque se me ha roto el cuchillo. F por el cuchillo. Caja fuerte portátil. ¿Qué? ¿Y para qué me sirve a mí esto? Tu inventario está lleno. ¿Estoy bien de vida? Muchas gracias por el follow, Dani Cajera. Estoy bien. Instrucción de la caja portátil. Pulsa botón para encender la lámpara correspondiente. Ábrela, enciéndelas todas. Debes pulsar los botones en orden. Pulsar el botón equivocado hará que todas las luces se apaguen y tendrás que empezar la secuencia de nuevo. No entiendo nada. ¿Puedo dejar algo? No puedo dejar nada. Oye, ¿y las llaves estas del almacén de la gasolinera? ¿No las puedo... ¿Las puedo tirar? ¿Puedo tirar las llaves estas? Imagino que a la gasolinera ya no vuelvo. Puedo tirarlo, entiendo, ¿no? Pilla las coputas. Que no sé pillar las coputas. Sin cuchillo lo perdiste. Gracias. Imagino que puedo tirar esto. Tienes que descubrir la combinación, vale. Pero tengo que tirar algo.
Deja cosas en el cajón de madera, pero es que no hay cosas. Aquí no hay cajón. El cajón está en el vestíbulo y para llegar al vestíbulo tengo que hacer más cosas. Cam. No. Dam. Casi. Pam. Fuck. Yeah. Van es lo que me va a llevar en Twitch. O sea, en YouTube. Si el ítem tiene un tic rojo es que ya no sirve. Ah, pues gracias por la info. Vale, abrir inventario. Examinar objetos, vale, perfecto. Vamos a examinar. Una pequeña caja fuerte portátil. Vale. No. 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 Vale, pues solo queda este. Ah, vale, no empieza ahí. What? Mierda. Bien. Y esa musiquita. Tecla de repuesto, ojo. ¿Y por qué la mete ahí? Es un desgraciado. ¡Ah! ¿Pero por qué me metes? ¡Ah! ¡Corre! Bueno, voy a ir a ponerla, pero de momento me sigue faltando la otra. Pero así me la quito de encima y ya no tengo que volver. ¿Dónde era? ¡Ah! Tenía que haber cambiado las alertas para hoy. Ven aquí, bonito. Ven. 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 Sí, no hagáis spoilers, chicos. La diversión es que me acojone vivo y que no sepa lo que tengo que hacer y así tenga más tiempo para acojonarme. Hasta luego, señor. Buenas tardes. Vale, aquí ya no tengo nada más que hacer. Aquí parece que tampoco hay nada. Hostia, el Phantom Castle. Hostia, el Phantom Castle. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo bien. Así que luego iré a verlo. Hola, buenas tardes. Balas de pistola. Perfecto, así me gusta. Y decís que en el hardcore hay menos munición. No me inspiras confianza tú, ¿eh? Ahí hay una personita. Y parece que están pelotas. ¿Eso es un pezón? Eso es un pezón. Fan. Fab. Yeah. Pero escúchame. Que ahí se ve la sombra de una señora. Ah, vale, es la figura. Revisa el mapa, hay mapa. Utiliza las tablas, pero ya no hay tablas ahora, o sea, no hay ventanas que tapar. Las ventanas que tapar estaban abajo. Ah, vale, la que... Ah, que este ha entrado por ahí. ¡Cállate! Te has caído por las escaleras bastante fuerte. ¿Por qué sigues vivo? ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Déjame en paz, ¿eh? Que sé que quieres este culito, pero no vas a probarlo. Es verdad que había una ventana que podría haber tapado y no tapado. Es verdad. Es 100% cierto que la puedo poner aquí. ¡Usar! Gracias.
Me dijeron que lo hiciese así. Yo había optado por Leon, la verdad, Fran. No voy a mentirte. Había optado 100% por Leon. Vale, sigo sin saber cómo abrir X cosa, ¿verdad? Tengo que hacer algo aquí y hacer algo aquí, pero claro. O sea, no... Tonterías, es que me da igual. Podría probar como un guarro todas las combinaciones posibles y aburrirme, pero imagino que luego me darán dice. ¡Pero vamos a ver! ¡Zombie de mierda! Es que de verdad me da mucha rabia. ¿Por qué no puedo? No me digáis prueba cosas. No me digáis prueba cosas porque prefiero no saberlo. Y buenas, Nectum, copetón. No me digáis prueba cosas porque imagino que, repito, la veremos más adelante. Pero si me decís lo que es, pues voy a pensar que... O sea, no quiero saberlo, vaya. Quiero ver si lo puedo descubrir de algún modo. Gracias por la intención, by the way. Una llave de una puerta que he visto antes. Así que estoy feliz. Y esta señora me ha asustado. No sé ni a qué juega Julio. A ver, podría ser FBI. Es que tú... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues eso es una planta que podrías coger y que no estás cogiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que esta no cura? Esta no cura. Las otras sí. Balas. No, ¿qué es eso? Es un jarrón, sí, un simple jarrón. A cualquier superviviente, considerad esto un regalo de que tenga mala suerte de seguir con vida. Mantened los ojos abiertos y veis a esos cabrones que parecen desollados en vida. Los Lickers son ciegos, pero su oído lo compensa con creces. ¿Que parecen desollados? Así que mientras vayáis por ahí a lo loco, a tiro limpio, deberíais poder... Mientras no vayáis ahí a lo loco, deberíais poder pasar desapercibidos, creo. En cualquier caso, hacer con mi mola y moverse a pasar de tortuga, ¿entendido? Bueno, no quiero irme, pero el deber me llama. Y tengo que vengar a mi amigo, David. Vale, pues algo me dice que aquí, en esta habitación, vamos a tener esos maravillosos leakers, ¿se ponía? Ah, ya no tengo la opción de verlo. ¿Cómo? ¿RB? Los leakers. Los maravillosos leakers. Desollado sin piel, claro, es sin piel, ¿verdad? Pero desollado. O sea, que tiene que ver que esté desollado como para que esté ciego. O sea, que ya, pobrecito, ¿no? Ay, mira, otra de estas de tablas. Pólvora, mira. Puedo combinarla y hacer balas. Nice. Igual luego me hacía falta para combinarlo con otra cosa, pero bueno, de momento tampoco pasa nada. Porque me gustaría saber de verdad por qué hay estas cosas en una comisaría. ¿Por qué hay muñecos diabólicos y cosas por el estilo? Tú te vas a caer en cualquier momento. Yo sé que en el momento pase por debajo te vas a caer. Porque sois unos cabrones. Sois una panda de cabrones y os odio. Es que... ¡Pues claro que estoy cagado! ¿Un C4? ¿Pero qué? No puedo disparar al C4 y ya está. Técnicamente debería petar esto. Garabatos de alguien. Malditos imbéciles trajeados me han echado
con lo que he hecho por ellos, pero si tiene que ser así, que así sea, me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda. He encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado C4, tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista, amigos. Para acabar tan pronto, pero acabar tan pronto no es divertido, así que mejor le des un ático con delirios, algo por lo que chillar de verdad. Sí, quizás le dé un juguetito y diga, mata a quien esté a tu lado y salvaré a los otros. Me pregunto qué hará. Hablas de justicia y orgullo, pero ¿cuántas veces arremetiste contra mí, tu superior? Si eres tan buen poli, tan bueno que debías morir. Dios, qué divertido. Me hace falta música. Oh, igual las siglas son RPD. Guay, guay, guay. Bolsillo extra. Guay, 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 guay. Podría probar con RPD. ¿Puedo pegarle un tiro a esto? Oh, pero es que estos están muy... Esto no paso, de verdad que no quiero entrar ahí. ¡Oh, oh, oh! Eso es un medallón. Pues voy a tener que entrar ahí. La duda es cómo. ¡Que no me digáis las combinaciones! No voy a mirarlo. Por favor, borrad ese mensaje. No voy a mirarlo. Pero no me lo digáis, por favor. Otra planta que no puedo coger, ¿verdad? Correcto. Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Hay balas en el almacén. Vale, voy para allá. Me las he dejado. ¿No puedo saltar? ¿En serio? No puedo saltar, pero o sea, ¿pero tú qué tipo de policía eres? El almacén está... Es justo aquí, pues voy a coger las balas. Están allí. Ahí están. No banéis a nadie. Pero borrad los mensajes, pero en serio, gente, no me digáis cosas que no deba saber o que no tenga ningún tipo de forma de saber, porque pierde la gracia. ¡Ah! ¿Por qué? Está ladrando mi perro. No te vas a levantar. Salta. ¿Pero quieres saltar? ¿Quieres tonta? Esto es algo que siempre me ha molestado. O sea, si a mí los zombies me ven aquí, no deberían pensar, voy a subir por esa escalera y la pillo. Porque son tontos, ¿no? O sea, deberían quedarse aquí abajo diciendo... ¿Sabes? Pero no debería subir. Ni de broma. O sea, no deberían subir ni de broma. Sí, había un bazooka, había un bazooka. No había un... Perdón, un bazooka. Había, lo que había era escopeta. Que la quiero pillar. Pero deberían ser tontos. No deberían venir a por mí. ¡Hostia! ¡Pero que hay más! ¡Corre! Eso. Cierra con llave. Cierra con llave. ¡Cierra con llave! ¡No! ¡No cierres con llave! Pájaro, arco... Es un león. Es un león. Lore, es intenso. León, ramita, pájaro. León, ramita, pájaro. ¿Qué tal, Sigan? Muy buenas. Medallón del león. Nice. Cógelo. Oh.
Bueno, me ha dicho el señor que vaya a verle, así que voy a verle. ¿Qué quieres? Has vuelto. Ven. ¿Qué tienes? Mira esto. ¡Oh, Dios! ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí, es Leon... Kennedy, creo. El nuevo. Ya me sonaba. Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este. Vale. Voy a por él. Bueno, Multis, en el otro cuarto, ya te digo, la verdad es que me he quedado muy contento, en serio. Normalmente con la suerte que tenía. ¿Por dónde me ha dicho que tengo que ir? No lo estaba escuchando. Pero ha dicho por esa entrada. Por esa entrada. Por esa entrada. Bueno, voy a dejar cosas o no. Debería guardar. No he guardado todo el rato. Debería guardar. Debería ir autoguardado. Voy a guardar. Qué rápido guarda. Muy buenas, Manuel. Muy buenas, Alex. Muchas gracias por pasaros, de verdad. Muchas gracias por pasaros. Pero si tengo esta puerta, esta llave. Voy a abrir esta puerta también, Naisa. Ah, vale. Esta es la puerta que habíamos visto antes. Bueno, voy incluso a poner en la pared esa, que creo que estaba por aquí. ¿Aquí me he dejado algo? Leon, se queda y te vamos a asignar un caso muy especial. Tu misión es abrir un escritorio. La clave del éxito están las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras, uno al lado de cada mesa. Asegúrate de abrir ambas. ¿Cómo? Abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros, pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon. Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott. Ah, necesito para estos dos candados. Vale. ¿Y cómo puedo saber cómo se llaman los señores de estos escritorios, tío? Muchas cosas para saber, ¿eh? Teniendo en cuenta que tengo un retraso intenso. Vale, sigo sin poder entrar aquí. No, era por aquí lo de la esta. Pues nada, volvemos. Y hacemos nuestras cosas. ¿Harás otro directo este finde? Sí, seguramente sí. Tengo intención, vaya. De hecho, esta noche quería hacer otro. Bueno, vamos para arriba. A ver si es arriba. Hemos venido de allí. Pues vamos por aquí. ¿RBGs o qué? Pues Tonight pensaba hacer de LOL. ¿Ves? Esto ya parece una comisaría normal. Bueno, ni tanto, pero... Necesito códigos. ¿Ves? Esa planta sí la puedo coger. Esta planta cura, el resto no. Ya, macho, me da mucha rabia, ¿eh? Mezcla las hierbas, restaurará gran parte de tu salud. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. No hace falta. Folleto de la ciudad. Te damos la bienvenida a Raccoon City. No me importa. ¡Ostras! Ay, mía, ¿cuántas veces puedo usar esta llave? ¿Quién transformaría un museo en una comisaría? Anda. Otra cosa de estas. Imagino que necesito una palanca. Ok. Se agradece, de verdad, que estéis por aquí. Que sé que no estáis hablando mucho, pero bueno, imagino que os estaréis divirtiendo sin más en mi puñetero retraso y miedo jugando este maravilloso videogame. Pero bueno, sin más, espero que lo paséis bien. Ya sabéis que podéis preguntar lo que queráis, comentar lo que queráis, que estamos aquí abiertos, pues para eso es un directo, para hablar de cositas. Me acabas de decir que se ha estampado este helicóptero ahora mismo aquí. Ese señor se va a levantar luego. Dale el matarile ahora. Ay, Dios mío. ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¿O no?
Leon, tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí, estoy bien. El repartidor de Amazon. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... Algo me dice que estos dos quieren reventarse el uno a otro, ¿eh? Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías ir. Deberías irte, hijo. Deberías. Ese amigo... Es que, claro, nunca sabes quién se va a despertar en cualquier momento. Ponte a salvo, hijo. ¿Cuál tú? No, en serio, están entrando por la valla. Claro, claro. Vete ya. Deja de hacerte el chulo, mierdas. ¡Que te muevas! Los dos. ¿Y tú qué sabes? Ok, Slendy, muchas gracias por haberte pasado. No te preocupes. Marvin, esto no va bien. No va bien, no va nada bien. Herramienta de cortar. Vamos a ver. Herramienta de cortar. Bueno, pues voy a cortar un segundo. Descartar objetos clave, ¿ves? Ahí. Vale, ya no necesito el. Ya no necesito la llave esa. Así que. Ah, toma. Marvin, ¿estás ahí? No podía coger esto antes y venir aquí. Marvin. Dios, no puede ser. Vale, Marvin está un poco muerto ya, Corta con esa herramienta la tensión sexual entre Leon y ella. ¡Let's go! He abierto la puerta. ¿Por aquí no hay nada? Ya sabía yo que iba a haber cosas. ¿Hay algo? Si la sala es roja, ya llevo tres. Vale, perfecto, ya no hay nada. ¡Let's go! Vale, aquí ya estuve. Aquí ya estuve y no me gustó lo que pasó. Aquí ya estuve y no me gustó lo que pasó. Vámonos. Oh, pero no me gustó nada, Salieron de aquí varias personitas. Que me quieren pasar. No. ¡Ay, era como paso! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¿Pero qué hago? No, sí, dime que puedo. No puedo. Estoy jodido. Sí, mierda. Literal. Vale, lo tengo. Se acabó. ¿Qué hago yo con esto? ¡Munición para el lanzagranadas! ¡Pero si no tengo lanzagranadas! ¡Ayuda! No, vale, este es más difícil que le entre las balas. Le protege la grasa. ¡Ah! ¡No! ¿Quieres recargar pedazo de retrasada? Usar. Es como... Más sano que nadie. ¿What? No sé si debería intentar aquí. Yo aquí maté a una señora, creo, y esa señora no está aquí. Tú y no gastes balas. Uf. Me parece curioso que te dejen encender la luz de este sitio, solo de este sitio, no sé. Es que no apetece salir, No me ha hecho tanta gracia. ¿Baños? Cuarto oscuro.
Ah, ¿qué tengo para esto? ¡Ah! ¡De chillar! ¿Dónde? ¿Es aquí? Es que lo oigo aquí. Vale, ya está. Ahora pongo lo otro. Este estaba aquí, ¿no? Se ha cansado, ¿eh? No, no se ha cansado. ¡Oh, la palanca! La palanca para lo de la zona de... Buah, ahora no me puedo llevar esto. ¿Puedo combinar esto de nuevo con esto? Vale, ahora esto me cura a tope. Vale, pues me llevo esto ahora. Y puedo combinarlo con cosas para crear municiones. No puedo llevarme, ¿sabes? O sea, en vez de llevarme un cuchillo, no puedo llevarme la llave inglesa para reventarles la cabeza a los señores. No, tiene que ser un cuchillo. Componente electrónico. ¡Hondo! Oh, pues ahora tengo que dejar algo. Tenía que haber puesto esto en el sitio. ¿Ahora qué hago? ¡Pero tío! ¿Qué demonios te pasa? ¡Claro! ¡Ya está bien! Necesito esto. ¿Hay algo más? Hay más cosas. Pólvora. Puedo combinarlo con esto, pero no crearía munición de pistola, crearía munición rara, de algo que no tengo, entonces no me sirve de nada. No me sirve absolutamente de nada. Granada cegadora, tampoco lo necesito, no, no puedo, no tengo espacio. No tengo espacio, amigo. ¿Qué hago? La planta. Estoy jodido, ¿eh? Necesito eso. Vete a dejar cosas en el baúl, pero ¿cómo voy al baúl? Por aquí. Pero está cerrada esta puerta. Ah, vale, claro. Quítala esta. Es que claro, no me esperaba que fuese tan sencillo. Ah, no puedo. Lo bien que me vendría poner esto aquí ahora y quitármelo de encima. Claro, por aquí no puedo salir otra vez, porque el señor policía hizo cosas feas. Vale, pues tengo que dar una vuelta intensa. Qué follón. Gástate todas las balas, así tienes espacio. Suena un plan inteligente, sin duda. Por aquí no, por ahí están los lavabos. Tiene que ser por aquí. Puerta cerrada. ¿Y yo por dónde voy? Sala de observación. Che, ¿por dónde he venido yo? ¿No puedo subir por aquí otra vez? No me gusta vuestro rollo, ¿eh? ¡Oh, no!
encima. Problema menos. Se abre algo. Oh, señor, no. Estás en la mierda, ¿eh? Debo darme prisa. ¿Date prisa a qué? Porque no entiendo muy bien tu objetivo de darte prisa. Vale, voy a dejar la pólvora. Y voy a dejar esto. Que total, ¿para qué? No lo necesito para nada. Voy a llevar todo esto. Y ahora debería volver a por el fusible. Para que no se me olvide, hago lo del fusible ya. Deja cosas en el baúl, ya dejo. Aunque, ah, mira, si me sale todo el rato en el mapa. Mira, esto está muy bien. Libro rojo, ¿eso no lo he cogido? ¿Eso qué es? Escaleras. Ah, no, pero me imagino. Vale, no. Vale, no. Ahora me está saliendo otra cosa. No, pero me salía lo del fusible, ¿no? ¡Hay un cuchillo! Dani. Eso en la sala de espera. Eso está aquí. Pues luego irá por él. Con toda la calma del mundo. Vale. Esto me gusta. Pero el tema de las cajas fuertes, ¿cómo narices, no? Mira, que y esos reflejos. Menudo headshot le he metido, ¿eh? ¡Ah! Era el botón del susto. La granada, cuidado que soy bastante tonto yo. Hombre, gracias. O sea, que solo era para hacer un camino. ¿Puede alguien decirme qué hago con este tío? Encuentra los tres medallones. Pero solo tengo uno. Ah, sé dónde está el otro, pero tengo que hacer que explote eso. Vale, vamos por aquí. Estoy tocadito, ¿eh? Vale, por arriba. Dejadme en paz, pero tú antes no te... Muchas gracias. Munición.
¡Pero qué cojones! ¡Corre! Xavi, si ya tenías algún mes, tienes que darle a compartir. Tienes que darle F5 y arriba del chat te saldrá la opción de compartir. ¡Qué velocidad! Igual que la verdad es que se ha movido el tío con una intensidad bastante intensa, que no me ha gustado un pelo. Me ha dejado tocadísimo. Estoy bien. Hierba roja. Que de roja tiene lo que yo te diga, pero bueno. ¡Batería! Nota la ubicación. Interno de los suministros. Combina tres combinación de tres cifras de la caja ignífuga. Es la oficina de los Stars, a la oficina 1F. La combinación es izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. No me va el boli. Necesito la suave fricción de tu barba en mi nuca menor que 3. Muchísimas gracias, Xavi, de verdad, muchas gracias por ese primer, muchas gracias, en serio. Thank you. ¡Oh! Una micro UCI. ¿Y ahora cómo entro ahí? Mándalo un WhatsApp a Leon. La clave electrónica en el puerto USB. Muchas gracias, Xavi, de verdad, muchas gracias. Sí, me lo llevo, si total, ¿para qué? Oficina de Stars. Una granada cegadora aquí. A la armería no puedo entrar, en el PC necesito cosas. No quiero volver ahí, o sea, no quiero volver aquí. Es que hay un señor muy malo que me va a matar y no me gusta la idea, la verdad, no me gusta la idea. Pero es que no tengo otra forma, no tengo nada. ¡No hay otro, no! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! Mátalos con las granadas, pero si no puedo usarlas. Este es munición de lanzagranadas y no tengo lanzagranadas. Lo haré, Xavi. Muchas gracias, de verdad. ¡Ah! ¡Esos son los! ¡Ah! ¡Esos son los leakers! ¡Pero me ha atacado y no me he movido! ¡Esos son los leakers! Pero si no me he movido, eso es trampa. O sea, me han atacado sin que yo me moviese. Por eso yo he pensado que no serían los leakers. Que ya voy. Me están chillando. No me gusta la idea que me chillen. ¿Este es el caballo? Este es el caballo. Bueno, he conseguido pasar sin peligro alguno. Peces, escorpión y agüita. Peces, escorpión y agüita. Peces. Escorpión y agüita. ¡Bien! ¡Let's go! Vale, esto es la biblioteca. En la biblioteca aquí hay un cuchillito. Bien. Ah, no puedo cogerlo. Y por allí debería poder salir. Aquí hay un libro. Quiero coger el libro ese.
Vampiro rojo. No me lo voy, pero en serio es un objeto clave. ¡Ah! ¡Es un señor muy gordo! ¿Por dónde se salía? ¿De aquí? ¿Por aquí? Que no sabéis nada vosotros. Ah, no, que aquí no es. Es abajo. Es en la figurita de abajo. Joder, que me chillan, de verdad. Tengo que chillar o algo así, ¿eh? ¿Cómo envío un clip? Creo que se quedan guardados, pero no sé si... No sé si todo el mundo puede enviar un clip. Creo... Pásaselo a Fran, por favor. Es que creo que todo el mundo debería poder pasar por, tengo que cambiar para que todo el mundo pueda pasar clips. Porque, macho, los clips, pues no pasa nada porque los pasen, ¿no? Mientras no se spamen. ¿Alguien ha hecho clip del zombie suicida? Me ha hecho mucha gracia. La verdad es que si algo me ha hecho mucha gracia ha sido el clip del zombie suicida. Bastante gracia además. Nuestro compañero está bastante tocaete, ¿eh? Nuestro amigo Francis. No sé cómo se llamaba, la verdad. No me acuerdo el nombre de nuestro compañero. Hace gozando. Luego me lo veo. No tengo lanzagranadas. Porque no tengo lanzagranadas. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. Primer día, una horita y algo. La verdad es que ha estado bastante bien. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por todos los que habéis estado por aquí. Así que nada, lo vamos a dejar. Repito, tengo intención de seguir mañana. A ver si puedo. Aunque esta noche quería hacer otro directo con Carrie. Ya veremos si puedo. Así que nada, nos vemos en el próximo directito. Adiós, gente. Chao. Hasta luego. Muchas gracias por haber estado por aquí. Guarda partida, sí, guardaré partida, no os preocupéis. ¡Hasta luego!